Habló el gringo Haynes en conferencia de prensa. Recordemos que Newell va a estar jugando en Florencio Varela frente al Halcón, Defensa y Justicia, a partir de las 17 horas de este día sábado. Le consultaron obviamente por los refuerzos, hablamos de Menéndez y Ángelo Martino, si iban a estar a disposición. El gringo dijo que están en perfectas condiciones, después bueno, no especificó si los va a poner como titular o no, pero que están a su disposición, están a su disposición. Luego habrá que ver si el técnico los alinea dentro del once inicial o no. Le consultaron sobre otras cuestiones, por ejemplo, el tema del refuerzo que Newell's tiene permitido traer en reemplazo de Panchito González. Dijo que sí, efectivamente, hay interés en un jugador, no mencionó quién, tampoco aclaró la posición, pero se presupone que es un mediocampista, como habíamos adelantado hace algunos días. Habló sobre otras cuestiones también, pero si quieren podemos escucharlo en palabras del gringo Haynes directamente. Perfecto. Ya casi terminando la aproximación a todo lo que planificamos para el próximo partido, así que qué bien, todo fue normal en estos días, así que ya falta mañana y de tocar algunas cosas, así que bueno, ya en general las cosas ya las hemos visto. Gabriel, te consulto sobre el partido del otro día, si hubo que trabajar durante la semana en cuestiones referidas a la llegada al arco contrario, teniendo en cuenta que quizás no hubo tantas situaciones de riesgo, si considerás que había que profundizar esa cuestión durante esta semana o crees que fue por circunstancias propias de ese partido. No, todo plan de partido tiene dos fases, la defensiva y la ofensiva. Hay partidos que se dan con menos situaciones, como la del fin de semana. Hay partidos que ojalá tengamos más situaciones, pero se trabajan los dos aspectos. ¿Qué tal, Gabriel? Roberto Seifer para Dele Procesos y Canallas. Te quería preguntar sobre, bueno, obviamente la lamentable lesión de Panchito González. El club tiene la posibilidad de traer un refuerzo más. Quería saber si esa posibilidad va a ser tomada y en el caso de que sí, en qué puesto es conveniente que venga un refuerzo. Sí, estamos trabajando, hay una posibilidad, me lo manifesté al presidente y estamos en una búsqueda también para ver si buscamos una posibilidad. No está fácil porque ya están todos los planteles, después se empiezan a buscar otros jugadores que han tenido menos minutos, que nos pueden ayudar por característica, que el análisis se va más a eso y que venga también a ayudar o potenciar al que está. Y eso estamos viendo y la posición la tengo bastante clara. Gabriel, volviendo a lo futbolístico, ¿cómo le va? Quería preguntarle acerca de el partido que imagina. El otro día imaginábamos un partido quizás con desarrollo más abierto. ¿Cómo piensa el del día sábado contra Defensa y Justicia, que también tiene una buena ofensiva? Bueno, yo lo analicé y lo vi completamente diferente. Para mí el del fin de semana no iba a ser un partido abierto. Iba a ser muy cerrado, muy trabado. Lo dije creo que el día anterior. Y creo que bueno, que así fue. Y bueno, este yo creo que va a ser completamente distinta porque los dos equipos van a intentar o van a tratar de imponer sus condiciones, su forma de jugar, así que creo que va a ser un poco distinto. Gabriel, ¿qué tal? Te quería preguntar por el mercado de pases y las grandes inversiones que hubo, que fueron los laterales, al menos económicas, ¿no? De eso me refiero. Te quiero preguntar si esto tiene que ver con una idea que vos pensás del equipo, la importancia de los laterales en la construcción del juego. Y en segundo término, vinculado un poco a la pregunta del colega, ¿en qué posición lo pensás de Sponda? Bueno, primero, las grandes inversiones te lo puedo llegar a discutir dependiendo de qué motivos. Yo creo que el importe, vos sabrás o tendrás más conocimiento a nivel de lo que es el dinero, pero yo lo que veo es que esos jugadores pueden potenciar a lo que están y también se pueden potenciar, y lo que nosotros hacemos es armar un equipo. Y las inversiones se tienen que hacer, y que eso después cuando se verá con un tiempo, si esas inversiones fueron grandes o pequeñas. Para hoy ponerlo en un
en un foco solamente decir que se que fueron inversiones grandes, yo no lo comparto. Económicamente las mayores. Bueno, ahí lo escuchábamos al gringo Heinze, que le consultaban sobre si la inversión era alta o no. Eso, como bien contestó el entrenador rojinegro, es algo que se verá con el tiempo, de acuerdo a cómo se den los resultados y demás, es cuando se hará un balance, si estuvo bien o si fue excesivo. Después respondió varias cuestiones. Defensa y Justicia no va a ser un rival fácil, se hace fuerte de local, suele imponer su idea o tratar de imponerla, como también se refirió el gringo. Así que bueno, va a ser un desafío sin lugar a dudas para Newell's, que en su debut como visitante no pudo con Platense, empató 2-2, pero luego le ganó muy bien como local 1-0 a Vélez y ahora buscará seguir con la buena racha visitando al Alcón.